Felicito a los jóvenes por haber organizado esta vigilia. Dios les bendiga. Se me ha pedido hablar sobre el tema guerra espiritual. Es un tema amplio, es un tema profundo. Yo lo tengo preparado para ser impartido en 40 horas clases. Después de hoy nos van a quedar quizás unas 39 horas pendientes sobre este tema. ¡Wow! Sí, porque hablar de guerra espiritual es hablar de un conflicto interior y exterior de todo cristiano. Es hablar de un conflicto mental, de un conflicto emocional, de un conflicto almático. Y este conflicto está dirigido en tres áreas en la vida de todo cristiano. En primer lugar, este conflicto espiritual está dirigido en el área individual, es decir, en el área personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos luchamos en diferentes áreas. No sé en qué áreas usted trae conflicto. No sé en qué áreas de manera particular usted tiene conflictos. Pero todos los seres humanos tenemos conflictos de manera personal. La segunda área de conflicto espiritual es el área matrimonial. Eso es sumamente fuerte. En el área matrimonial. Esto incluye también a la familia. ¿Cuántos aquí somos casados? ¡Wow! No necesita decírmelo, pero yo sé que tiene conflictos en su matrimonio. Porque el matrimonio es la empresa más difícil de ser administrada con eficacia. Y en el área matrimonial, el conflicto espiritual es cada día más fuerte. Los parámetros de investigación estadística emanadas de fuentes confiables, y me refiero a universidades de mucho respeto en los Estados Unidos de América, dicen que solamente en el estado de California, oiga esto, se están divorciando más del 60% de los matrimonios. Más del 60% de matrimonios están terminando en divorcio. En el área matrimonial hay fuertes conflictos de carácter espiritual. Y esto incluye, dije, el área familiar. Incluye a nuestros hijos, incluye al núcleo íntimo de cada una de nuestras familias. Y la tercera área de guerra o de conflicto espiritual es el área congregacional. Me refiero a la iglesia. Tal vez quienes más sentimos esta área de conflicto somos los que estamos involucrados en el liderato evangélico, en la directriz de la iglesia. Pero la iglesia está fuertemente atacada por fuerzas malignas a nivel congregacional. Esto no es nada, absolutamente nada nuevo. Las antiguas culturas célticas y las antiguas culturas druidas, estoy hablando de cientos de años antes de Cristo, los celtas y los druidas, conocidos como pueblos paganos, dedicados a prácticas ocultas, dedicados a la adoración de Satanás y los demonios, establecieron dentro de sus calendarios, oiga esto, estrategias de conflicto espiritual contra el pueblo de Israel. Y usted conoce conmigo la historia del pueblo de Israel, que no ha sido una historia favorable. Desde que Israel salió de las tierras de Gosén, dominadas por Egipto bajo el imperio de los faraones, Israel ha traído una lucha constante. Y luego más tarde Israel se involucra con el paganismo. Cuando Israel llega a Canaán, la guerra espiritual de Israel fue inexplicable. Cuando en la universidad estudiamos los libros históricos, uno se consterna y llora. Porque los paganos cananeos llegaron a sumergir a Israel
a un nivel hasta indecible. Los paganos sometieron a Israel en este conflicto espiritual. Y solamente en el libro de los jueces encontramos 13 caídas de Israel, 13 fracasos nacionales de Israel. Y es triste cuando uno consulta esa historia a la luz de la Biblia, porque los israelitas se enamoraron de las mujeres impías. Y los cananeos les dijeron: está bien, les damos a nuestras hijas como mujeres. Una sola condición, esto me consterna. Una sola condición les ponemos: escriban en las puertas de sus casas una frase que diga: maldito sea Jehová, el Dios de Abraham. Solo eso. ¿Sabe qué dice la historia? 7 de cada 10 casas judías tenían el escrito en la puerta. El 70% de los judíos cayeron en esta guerra espiritual. Y después cae Israel bajo el imperio de los asirios, de los sirios, de los babilonios, de los medopersas, de los griegos, de los romanos, etcétera, etcétera. Después viene Cristo y abre una nueva dispensación llamada la dispensación del reino, o sea, la dispensación de la gracia, la dispensación del tiempo no contado. Y ahí ya no es Israel, sino nosotros como iglesia, quienes estamos en conflicto. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. 3 objetivos de carácter general quiero alcanzar en el estudio de esta noche. Si ha traído papel y lápices, me gustaría que tomara nota de algunos aspectos básicos. Y luego daremos algún tiempo para contestar algunas preguntas sobre guerra espiritual. El primer objetivo: reconocer que Satanás es un personaje maligno, enemigo de Dios, enemigo del cristiano y enemigo de la iglesia. O sea que Satanás no corresponde a las mitologías griegas. Satanás no es un personaje inventado. La Biblia habla de su origen, de su actividad y de su destino eterno. El segundo objetivo: identificar cuál es nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es el lugar que usted y yo ocupamos como cristianos? Y al reconocer nuestra posición en Cristo, tomar autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Cuántos saben que la iglesia ha recibido autoridad de parte del Señor? Tenemos toda autoridad de parte de Dios para hollar y pisotear las fuerzas del mal. El tercer objetivo: reconocer que los demonios son emisarios de Satanás y que existen en 3 áreas. Y aunque solamente en 2 de las 3 áreas de existencia demoníaca se les permite operar, porque hay una área donde solamente existen pero no pueden operar. Y las 3 áreas donde los demonios existen son: número 1, las regiones celestes. Usted sabe que hay 3 cielos. Tenemos el cielo sideral, el cielo astral y el cielo celestial. Entre el cielo sideral y el cielo astral, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad que operan ¿a dónde? En las regiones celestes. Tal vez ese sea el mayor nivel de conflicto espiritual que como cristianos enfrentamos, pero no lo hemos querido reconocer. Me dijo un gran amigo mío, Dios lo tenga en gloria, pastor en la ciudad de Nueva York: si usted quería tener a ese pastor en su iglesia, su agenda estaba llena hasta el año 2024. Hasta el 2024 estaba llena su agenda. Un hombre muy metido en guerra espiritual. Y él me decía: Andrade, yo una vez le dije: Señor, ¿qué tantos son los demonios que operan en las regiones celestes? ¿Y cuál es la labor de esos demonios que operan allá arriba? Hasta que Dios me lo confirmó, me dice, en una revelación.
Y me vi al mediodía en punto, en una llanura, el sol estaba fuerte en su candencia. Y de repente se oscureció y hubo tinieblas. Y el Señor me dijo, ¿quieres saber cuántos son los demonios que operan en las regiones celestes? Son tantos que si se unen no dejan pasar un rayo ultravioleta del sol a la tierra. Y los demonios que operan allá arriba están como buitres hambrientos a la cacería de la oración de los creyentes. El propósito de los demonios es que tu oración sea abortada, que no tenga respuesta. Por esa razón, las estadísticas dicen que solamente, oiga esto, el 20% de los creyentes tienen respuesta a sus oraciones. Aquí hay creyentes que quizás tienen un mes, 6 meses, 1 año, 5 años de venir pidiendo algo y hasta hoy no lo han recibido. El problema del creyente es que no entiende la dimensión de guerra que hay allá arriba. La segunda área donde los demonios operan es aquí en la tierra, donde la masa humana nos movemos. Aquí hay una actividad demoníaca de manera indecible. Entonces ellos operan en las regiones celestes y operan en la tierra. Pero hay una tercera área donde solamente existen, mas no les es permitido operar. Y esas son las regiones ocultas de la tierra, los calabozos ocultos, las prisiones ocultas. Hay cierta categoría de demonios, la Biblia lo señala, que cuando se rebelaron contra la supremacía de Dios, Dios los mandó a prisiones de oscuridad. Dios los mandó a calabozos de prisión en el corazón de la tierra. Esos demonios no conocen la luz del sol porque fueron mandados a prisión según la Biblia y de allí saldrán solamente en el día del horrendo juicio para ser lanzados con Satanás, el falso profeta y el anticristo al lago de fuego. En el estudio de hoy, lo voy a centrar en ese pasaje tan conocido de Efesios 6:10, por favor. Efesios capítulo 6, versículos 10. Desde los versículos 10 hasta el versículo, desde el versículo 10 en adelante, Pablo habla de 4 aspectos fundamentales. Pablo está hablando, en primer lugar, de la lucha de los creyentes llenos del Espíritu Santo. Esto he de acentuarlo y de marcarlo, por favor. Porque solamente el creyente lleno del Espíritu Santo es más que vencedor en todo conflicto espiritual. Denle un aplauso al Espíritu Santo, por favor. ¿Cuántos anhelamos la llenura del Espíritu Santo? El creyente no lleno del Espíritu Santo, a quien Pablo califica como el creyente neumático, ese creyente pierde la batalla espiritual. Ese creyente fracasa. En segundo lugar, Pablo está hablando en este pasaje sobre la armadura del creyente. Gloria a Dios que no somos un pueblo extranjero, no somos advenedizos, no estamos solos. Dios está con nosotros y nos ha dado armas poderosísimas. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Dígalo, Dios me ha dado armas poderosas. Declárelo, Dios me ha dado armas poderosas. En tercer lugar, Pablo habla de los enemigos del creyente. Y habla de los enemigos internos y de los enemigos externos. A los internos, la psicología secular les llama defectos de carácter. Y Pablo habla en el antetexto sobre cuáles son todos los enemigos internos del creyente. Pero luego pasa a hablar de los enemigos externos, que son las huestes malignas de Satanás y los demonios. Y por último, Pablo habla en este pasaje sobre el recurso, oiga esto, que el cristiano tiene en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque el sacrificio de Cristo es, wow, la bandera de victoria de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 10? Léalo. Wow.
del diablo. Versículo 10 y versículo 11. Oiga la recomendación apostólica. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No hay otra fuente de fortaleza para el cristiano sino el Señor Jesucristo. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Parto de un principio llamado lógico, de un principio sustentado por la obviedad en el estudio de hoy. Y este principio dice, oiga esto, ningún boxeador que sea lo suficientemente inteligente y desee vencer a su oponente estaría dispuesto a subir a un cuadrilátero, a subir a un ring sin antes haber estudiado detenidamente a su enemigo, a su rival. Wow. Lo mismo, esta es una realidad obvia en el campo de los deportes, en cualquier disciplina deportiva. Y en el caso de una guerra de una nación contra otra. Ningún país se va a atrever a enfrentar en guerra a otro país sin antes haberlo estudiado cuidadosamente. Recuerdo cuando se estaban dando las eliminatorias para el Mundial de Rusia. ¡Wow! Escuché a un técnico de una selección decir, oiga esto, que antes de cada partido estudiaba a su oponente junto a sus jugadores 10 horas diarias. 10 horas diarias lo estudiaba para poder enfrentarlo y de esa manera vencerlo. Y se clasificó al Mundial. Tú no puedes derrotar al enemigo si no lo conoces. Tú no puedes derrotar a Satanás y a los demonios si ignoras sus maquinaciones, si ignoras sus estrategias. El objetivo de conocer es identificar las tácticas. ¿Sabía usted que el enemigo es experto en tácticas? Identificar la fuerza. ¿Sabía usted que el enemigo tiene fuerza? ¡Wow! También el objetivo es identificar la capacidad del enemigo. Pero también, si lo vamos a estudiar, es con el objetivo de conocer sus debilidades. Sus debilidades. Ya en tantos años de conocer a Cristo, 35 años de predicar el Evangelio, 25 años en el magisterio de las universidades de formación bíblica, teológica, pastoral, me he dado cuenta de tanta ignorancia en los púlpitos. Tanto creyente que de manera ignorante y de manera fanática retan a Satanás en los púlpitos. ¡Wow! ¡Qué el diablo aquí! Cuidadito. Si no conoces quién es el diablo, no lo retes. Y si no estás bien con Dios, tampoco lo retes. No lo retes. ¡Wow! Y digo esto, que es importante conocer a Satanás, porque me he dado cuenta que la ignorancia es el más grande aliado de Satanás. A Satanás le encanta una iglesia ignorante. Al diablo le encantan creyentes ignorantes. Entre menos conozcas a Dios, entre menos conozcas la Biblia y entre menos conozcas al enemigo, más próximo estás a la derrota en la batalla espiritual. Me encanta el magisterio, me encanta el proceso, me encanta el peregrinaje, me encanta la educación, me encanta la enseñanza, porque de esa manera crecemos para la gloria del Señor. Todos los cristianos, sin excepción alguna, estamos envueltos en una batalla espiritual. Sin excepción alguna. Desde el momento que tú dijiste, Señor, me arrepiento de mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, desde ese momento adoptaste a Satanás como el enemigo número uno de tu vida. Y Satanás no está de turista en la tierra. Él vino a hurtar, a matar, a robar y a destruir. Y lo peor es que nuestro enemigo, oiga esto, nuestro enemigo es invisible.
Nuestro enemigo no duerme y acecha como león rugiente al cristiano. Nuestro enemigo examina al creyente, le hace un diagnóstico al creyente y lo evalúa sobre cuáles son sus áreas vulnerables. Todos tenemos áreas vulnerables. Tal vez la suya no es la mía no es la suya. Pero el enemigo nos estudia y después de estudiarnos, nos declara la guerra. En esas áreas vulnerables, en guerra espiritual, se nos enseña que el creyente debe de, oiga esto, hacer una praxis, se le llama praxis o un ejercicio de carácter individual. Quizás encerrarse en su cuarto, doblar rodillas, tomar lápices, tomar cuaderno y autosincerarnos con Dios y con nosotros mismos. En guerra espiritual no se trata de ver cuáles son sus debilidades, se trata de ver cuáles son las mías. Encerrado en mi cuarto con papel y lápices puedo decir, Señor, yo te amo, pero mis debilidades son una y las escribo. Dos y las escribo. Tres y las escribo. No sé cuántas debilidades tenga. Pero luego que yo haya descubierto mis áreas vulnerables, puedo arrodillarme y decirle, Señor, estas son mis áreas débiles, te las rindo, te las entrego, dame victoria, Señor. Y seguro estoy que Dios es poderoso para darnos victoria en cualquier área. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso para darnos victoria? ¿En cualquier área? ¿En cualquier área? Amén. A esto se le conoce en guerra espiritual el principio de sinceridad. Tan perfecto es Dios que Dios en su palabra nunca te pide que tú seas perfecto. Él sabe que nadie podrá ser perfecto. Dios solamente nos pide que seamos sinceros. Aleluya. Dígalo, Dios me pide sinceridad. Dígalo conmigo, Dios me pide sinceridad. Eso es lo que Dios me pide. El gran reformador protestante Martín Lutero le decía a sus estudiantes en la universidad en Alemania, asincérese con Dios. Porque Dios trata con creyentes sinceros, no con creyentes hipócritas. Hipócrita es aquel que se oculta tras la túnica del Señor. Que se esconde tras la túnica del Señor. Sincero es aquel que le abre el corazón al Señor. Y le decía Martín Lutero a sus estudiantes en la universidad en Alemania, sincérese con Dios a tal grado que si la mujer de tu vecino te gusta, díselo, no a ella, sino al Señor. Díselo al Señor. Señor, yo te amo, yo no quiero irme al infierno, pero esa vieja me gusta. Esto es guerra espiritual. ¡Wow! Y tú tienes el poder para darme victoria. ¿O no tiene Dios poder para darnos victoria en esa área? En todas las áreas de guerra, Dios tiene el poder de darnos la victoria. ¡Wow! Es entonces urgente y necesario conocer quién es nuestro enemigo, conocer cuál es su fuerza, cuáles son sus estrategias y cuál es su debilidad. Nadie puede vencer a un enemigo a quien no conoce. Esto significa que debemos de conocer el origen de Satanás. Conocer el origen, conocer su poder, conocer quiénes son sus aliados, conocer cuáles son sus debilidades, conocer cuáles son sus estrategias, sus maquinaciones, conocer quiénes son sus emisarios. Una cosa son los aliados, otra cosa son los emisarios de Satanás. Los aliados son los demonios. Los emisarios son los entes humanos como brujos, hechiceros, espiritistas, curanderos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es necesario conocerlos. Yo espero que usted abra su corazón y su mente al estudio de esta noche y que podamos elaborar alguna interrogante, algunas preguntas al concluir el estudio de hoy. ¿Cuántas horas tengo, pastor?
Oh my God, como en El Salvador hasta que salga el sol, ¿ve? Hablemos un momento sobre el origen de Satanás. La Biblia declara que en un pasado distante, Dios creó un sinnúmero de ángeles. ¿Cuántos creó? Nadie sabe. Dios creó un sinnúmero de ángeles. Al crear Dios los ángeles, los creó con un propósito. El propósito primario con el cual Dios creó a los ángeles es para que ellos le diesen obediencia, adoración, lealtad y fidelidad. Para que los ángeles fuesen obedientes, adoradores, leales. ¡Wow! Ese es el propósito. El mismo propósito con el cual Dios nos ha traído a la iglesia. Dios no te ha traído a la iglesia para que andes de juez de los demás. Dios no te ha traído a la iglesia para que andes buscando faltas de los demás. Dios no te ha traído a la iglesia para que andes fijándote con qué clase de ropa vienen los hermanos. Dios te ha traído para que seas adorador. Para que lo adores, para que lo adores, para que lo adores, para que lo adores. Aleluya. Dígalo conmigo, Señor, yo quiero ser un adorador. Dígale, Señor, yo quiero ser un adorador. Luego que Dios creó un sinnúmero de ángeles, la Biblia da testimonio que escogió a alguno de ellos, a algunos de ellos, y los estratificó. En el estudio de la angelología, eso se llama estratificación angelical. Los estratificó, o sea que les dio un rango de autoridad delegada. Por eso es que la Biblia nos habla de arcángeles, querubines, serafines, ángeles de las naciones, ángeles en misiones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre todos los ángeles que Dios creó, escogió a uno de ellos. ¡Wow! Y a este ángel Dios le dio un privilegio extraordinario. ¡Wow! Y a este ángel Dios le dijo, el privilegio que te daré será ser guardián de mi trono. Y si usted analiza la Biblia, el privilegio de este ángel era moverse alrededor del trono del Padre. Se movía alrededor del trono del Padre. Y hay dos pasajes de la Biblia que quiero que los lea conmigo. Isaías 14, 12. Porque este ángel tiene dos nombres. Lucero, hijo de la mañana, y querubín grande y protector. Dice Isaías 14, 12. Léalo por favor conmigo. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Lo encontró? Oiga lo que dice Isaías 14, 12. ¡Wow! ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero, hijo de la mañana. El nombre que se le da a este ángel. Ezequiel 28, 14. Corra unas páginas. Ezequiel capítulo 14, versículo 28. Nos disponemos, con la ayuda de Dios, a crecer en el conocimiento esta noche y a que usted haga cualquier interrogante durante este estudio. ¿Encontró Ezequiel 28, 14? 28, 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Dice el versículo 14 de Ezequiel, capítulo 28. Tú, querubín grande y protector. Mientras Isaías lo llama lucero, hijo de la mañana, Ezequiel lo llama querubín grande y protector. Nadie sabe por cuánto tiempo lucero, hijo de la mañana,
que es el mismo querubín grande y protector, nadie sabe por cuánto tiempo se mantuvo fiel, se mantuvo leal, se mantuvo obediente al único Dios todopoderoso que lo creó. Hasta que un día Dios, en su absoluta presciencia, la palabra es presciencia, no presencia. La presciencia solo corresponde al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra presciencia significa alguien que conoce perfectamente el pasado, el presente y el futuro de todos nosotros. El único que nos conoce a perfección es Dios. Satanás no tiene presciencia, porque los atributos que Dios posee no los posee Satanás. Hasta que un día dije, Dios en su absoluta presciencia, oiga esto, detectó, descubrió que en lo profundo del corazón del lucero hijo de la mañana, de este querubín grande, comenzó a germinar una pequeñita semilla, semilla llamada vanagloria, orgullo. Y cuando, oiga esto, esto es obvio, esto es lógico. Cuando una persona cae en vanagloria, en orgullo, la vanagloria y el orgullo lo llevan a la soberbia. Y la soberbia lo lleva a la rebelión. Son pasos. No se extrañe usted que en la iglesia hayan muchos creyentes rebeldes, que se rebelan contra la autoridad delegada por Dios. Dios encontró, oiga esto, que la semillita del orgullo, la semillita de la vanagloria, germinó en el corazón de este querubín grande y protector. Y al germinar esta semilla, lo llevaron a la rebelión contra la supremacía de Dios. 5 veces dice el profeta, oiga lo que dijo Lucifer, oiga lo que dijo este ángel. Primero dijo, yo subiré al cielo. Segundo dijo, yo levantaré mi trono. Tercero dijo, yo me sentaré en el monte. Cuarto, yo subiré sobre las alturas. Y quinto, yo seré semejante y mayor que el Altísimo. ¡Wow! Siempre yo y yo. ¿Cuándo vamos a entender las personas del liderato que los privilegios, que los dones que tenemos, los carismas, los talentos que tenemos no son nuestros, son dados de Dios? Yo les decía aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuándo lo vamos a entender? Wow. Yo he visto gente cargada de vanidad, de soberbia, de orgullo en los altares. He visto músicos orgullosos, soberbios, vanidosos. Cantores orgullosos, soberbios. Wow. No quieren reconocer que lo que tienen no es de ellos, es de Dios. Wow. Estaba en la ciudad del Dorado, Panamá, hace algunos años en un congreso. Y una noche estábamos cenando en la casa del pastor general que nos hospedaba. Y en enlace estaban pasando a un muchacho, oh my God, cantaba como no tienes una idea, hermano. Lindo, lindo, lindo. Pero hasta por la pantalla se sentía el olorcito a soberbia. Orgullo, a vanidad. El hermano que lo entrevista le dice, hermano, para la teleaudiencia, díganos por favor, ¿a los cuántos años de edad comenzó a cantar? ¿A los cuántos años de edad comenzó usted a tocar los instrumentos? Y se puso a reír de una manera orgullosa. Y dijo, hermano, yo ya nací cantando. Yo nací tocando. Dice mi mamá que cuando yo estaba en su vientre ya oía mis dulces melodías. ¡Wow!
Yo le dije al pastor, ¿sabes una cosa, pastor? Pastor Sarabia, le dije, ¿sabes una cosa? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni pretendo serlo, pero a ese desgraciado Dios le va a meter una que no se le va a terminar. ¡Wow! Perdonen los que no son salvadoreños. Pero para nosotros, los salvadoreños, la palabra desgraciado significa falto de gracia. Falto de gracia. No lo malentiendan, por favor. Como un año más tarde regresé a la misma iglesia, a otro evento, y me dijo el pastor Andrade, tus palabras fueron de profeta. ¿Sabes que aquel muchacho soberbio, orgulloso, que entrevistaban en la televisión, sí? Iba a un congreso, me dijo, y el vehículo en que iba se accidentó y un vidrio del parabrisas vino y le rompió aquí. Y perdió la voz. Quedó mudo. Ya no habla. ¿No que naciste cantando? Amados, los dones no son nuestros, los dones son de Dios. Y hay que honrar a Dios con los dones, los talentos, los carismas que nos ha dado. Wow. Martín Lutero decía que hay cuatro áreas en las que el enemigo ataca en guerra espiritual a cualquier creyente que tiene dones y que tiene talentos. Y oiga esto, cualquier cristiano, lo voy a mencionar así al breve. Primera área, decía Martín Lutero, es la posesión económica. Gloria a Dios que no hay ricos aquí. Y los ricos de la iglesia no vinieron hoy. La posesión económica. Hay gente que debido a lo que tienen, ven a los demás así, mire, bajo su hombro. Y se quieren constituir hasta caciques de las iglesias. Por eso se dará cuenta usted que de México para allá, México, Centro, Suramérica, las islas del Caribe, los creyentes más ricos son los que tienen todos los privilegios en la iglesia. Y muchas veces la pastoral tiene miedo confrontarlos porque diezman bastante. ¡Wow! La posesión económica. Una área que puede volvernos soberbios y orgullosos. Segundo, la superación académica. O la superación teológica pastoral. Hay personas que porque fueron un ciclo, dos ciclos a la universidad, ya se sientan como jueces en la banca de la iglesia. Ya se sientan y dicen, ay, pobrecito el pastor, ni gramática sabe. Pobrecito el pastor, no puede ni leer. ¿Qué te importa a ti que el pastor no sepa leer ni escribir? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero Dios no te llamó a ti, que eres universitario, llamó a esa persona que no fue a la escuela. ¡Aleluya! Dele un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que tienen educación superior y son humildes. Tercer área que nos puede llevar a la soberbia y al orgullo es la apariencia física. Yo he pasado por iglesias que parecen galerías de exhibición. ¡Guay, hermanas! Con los tacones no hay ni dónde poner los pies. Parecen pavos reales en la iglesia. Cargadas de vanidad, cargadas de soberbia, cargadas de orgullo. No, aquí no. Aquí no, aquí no. La apariencia física. ¡Wow! Leí una moraleja de un campesino allá en la Sierra de México. Tenía un muchacho de 14 años. Nunca habían traído el muchacho a la capital. Él no conocía la capital.
Y un día le dice el papá: hijo, alístate que mañana madrugamos y vamos a ir a conocer la capital. El muchacho no durmió, de contento que iba a venir a la capital. Y cuando llegó se sorprendió: papá, ¿y eso qué es? Esa es la catedral, hijo. Papá, ¿y eso? Ese es un autobús, hijo. ¿Y eso, papá? Ese es un taxi. Papá, ¿y eso? Esa es una moto, hijo. Y el papá le andaba explicando todo y venía saliendo una mujer bien hermosa de un salón de belleza. Papá, ¿y eso qué es? Ese es el diablo, hijo. ¡Wow! Ese es el diablo. Fue la última pregunta que el muchacho hizo. Ya no volvió a preguntar. Tarde en la noche regresaron a casa y el muchacho callado. Hijo, ¿vas a comer? Le dice la mamá: no, no traigo hambre. Le dice la mamá: bueno, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué fue lo que más te gustó de la capital? El diablo, mamá, le dijo. ¡Wow! No quiero lastimar a nadie, pero ¿sabía usted que una persona entre mejor apariencia física tiene, más se parece al diablo? Gancho al hígado, papá. Entre más hermosa es una mujer, más se parece al diablo. Wow. Gracias a Dios que no vinieron las mujeres hermosísimas. Wow. Gloria a Dios por la apariencia que Dios nos ha dado. Wow. Gloria a Dios. Y siéntase feliz así como Dios lo hizo. Dele gloria a Dios por el color de su piel, por el color de sus ojos, por su estatura. Wow. Deje de andar pensando en cirugías. Wow. ¿Cuánto estamos contentos así como Dios nos hizo? Estoy acentuando el origen de Satanás y el origen de su caída, que fue vanidad, soberbia y orgullo. Wow. Tercer área en la que cualquiera puede caer en orgullo, y es lo que estaba diciendo, son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Hay gente que no quiere entender en la iglesia que los dones no son nuestros, son de Dios. Cualquier don que usted tenga, oiga esto, nosotros solamente cumplimos tres papeles en el reino de Dios. Número uno, somos instrumento en la mano de Dios. Dígalo, soy instrumento en la mano de Dios. Dígalo, soy instrumento en la mano de Dios. Yo no sé nada de música. Wow. Apenas recuerdo cuando fue al seminario que me enseñaron la solfa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y algunos la confundían, a mí la soy, la me enredó. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el do octavo. Pero de música yo no sé nada. Pero aquí hay gente que sabe de música. Y saben de marca de instrumentos. Yo ahí no sé cuál es el mejor, si el Yamaha o el Roland, a saber. No sé cuál es más caro de esos dos teclados. Lo que sé es que los dos son instrumentos. Pero supóngase que uno de ellos fuese de oro puro. De oro puro, wow. Y de oro de 18 quilates. ¿De qué serviría un teclado de oro puro de 18 quilates si tras de él no hay un maestro que lo ejecute y que saque melodías que agraden al oído? ¿Qué quiero decirle con eso? Todos los que estamos en el ejercicio del ministerio solamente somos instrumentos y debemos de dejarnos tocar por el maestro. El maestro es Jesús. Para no caer en orgullo. Wow, para no caer en vanagloria.
En segundo lugar, solamente somos colaboradores. No somos dueños, colaboradores. El dueño es el Señor. ¡Uah! A veces me indigna en los corredores de los seminarios, en los corredores de las universidades de formación bíblica, teológica, pastoral, oír decir a los pastores, mi iglesia. Me dan ganas de preguntarle, ¿cuándo moriste por ella? ¿Cuándo resucitaste por ella? La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia es de Jesús, porque Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Dele un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Wow. Solamente somos colaboradores. Y gracias al Padre que nos escogió para colaborar. En tercer lugar, solamente somos vasos de honra. ¿Qué es lo que quita la sed? ¿El vaso o el contenido del vaso? El contenido. ¿Sabe a qué se le llama contenido? A la gloria de Dios, a la unción de Dios. Aleluya. Cualquier vaso, cualquier creyente sin unción, no funciona. Todos los pastores saben conmigo que sin el Espíritu Santo no somos nada en el altar. ¿Qué podemos decir esta noche? Toda la gloria es tuya, Señor. Dígale conmigo, toda la gloria es tuya, Señor. Dígaselo. Toda la gloria. ¿Puede decírselo? Dele un aplauso de alabanza al Señor. Dígaselo. Señor, toda la gloria es tuya. Toda la honra es tuya. Toda la alabanza es tuya. Aleluya. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Hay tantos siervos que le cantan tan bonito al Señor, pero no podemos traerlos aquí porque te ponen unas condiciones. Recuerdo que hicimos una gira en el Distrito Federal y varios estados de México con un concilio que se llama las Asambleas de Dios. Yo predicaba y me pusieron a un muchacho, wow, cantaba tan, pero tan lindo para el Señor. Y le dije, hermano, yo regreso al Salvador, no pudieras ir conmigo. Hacemos unas campañas allá y me dijo Andrade, yo cobro $300 por noche. Y dije yo, desgraciado, ni aunque venda mi casa te podría llevar. ¿Sabes qué dice la Biblia? De gracia recibimos, demos de gracia. Wow. No estoy en lo particular de acuerdo con cantores que cobran y con predicadores que cobran. Porque nuestro patrón es el Dios que nos salvó, el Dios que nos llamó. Y Él nos va a bendecir de acuerdo a su generosidad y de acuerdo a su provisión. Dele ese aplauso al Señor. Aquí comienza el seminario de guerra espiritual. Aquí comienzan las 40 horas de clase sobre guerra espiritual. Wow. Cuando Lucifer se envaneció y cayó en vanagloria y en orgullo y en soberbia, y cuando se rebeló, este es el punto básico. Fíjese que Dios no toleró la rebelión de Lucifer. Nosotros somos bien condescendientes con los creyentes rebeldes. Se van y regresan a la hora que quieran. Bienvenido, hermano, bienvenido, hermano, bienvenido. Dios no lo toleró. Una sola vez se rebeló. Y fuera. Y fue derribado. Y digo derribado, porque es el término que usa la gramática canónica hebrea, griega y aramea, que Lucifer fue derribado. Porque he oído a muchos decir que Lucifer fue destronado. Un momento. Nunca tuvo trono. Nunca tuvo trono. Ni ha tenido trono. Ni tendrá trono.
Aleluya. Él era guardián del trono. El que estaba en el trono desde un principio, ahí sigue inamovible por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el imperio y toda la majestad. Dele ese aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Yo siempre he dicho que Lucifer solamente fue chofer de la limusina del Padre. Pero el dueño era otro. Ahora, cuando él se rebeló, oiga esto, arrastró con él a un sinnúmero de ángeles menores. Un sinnúmero de ángeles menores. Y dice la Biblia que fueron lanzados fuera de la presencia del Señor. Y ahí entramos a lo que se llama el origen de los demonios. Hay tres módulos académicos que estudiamos en la universidad, y estos módulos son la ortodoxia, la teología y la hermenéutica. Teología, claro, son 14 teologías. Estudiamos la 1, la 2 hasta la 14. Hermenéutica estudiamos 10. Y la ortodoxia. Para llegar a una recta interpretación de la Biblia, oiga esto, la mayoría de hermenéutas y la mayoría de exégetas en interpretación de reglas bíblicas están de acuerdo que los demonios son aquellos ángeles que se rebelaron junto a Lucifer. Esos ángeles que se rebelaron junto a Lucifer. La Biblia habla mucho de ello. Y aquí tengo muchísimas citas bíblicas para identificar a los demonios. La primera pregunta, ¿quiénes son los demonios? Y tengo aquí cuatro respuestas de la Enciclopedia Teológica Británica. Oiga lo que dice la Enciclopedia Teológica Británica. Número uno, los demonios son seres espirituales que tienen personalidad e inteligencia. Seres espirituales que tienen personalidad e inteligencia. Wow. Estamos hablando de seres espirituales que tienen personalidad y que tienen inteligencia. Esa personalidad, oiga esto, está en el intelecto almático de ellos. Segundo, dice la Enciclopedia Teológica, los demonios son súbditos de Satanás, enemigos de Dios, enemigos del creyente y enemigos de la iglesia. Tercero, dice la Enciclopedia, los demonios son seres ultradimensionales incorpóreos, capaces de tres cosas, capaces de oprimir, capaces de atormentar y capaces de poseer a una persona. Hay personas que no están poseídas, pero están oprimidas por demonios. Hay otras personas que no están poseídas, solamente están atormentadas por demonios. Son tres áreas que los demonios ejecutan: opresión, tormento y posesión. En cuarto lugar, dice la enciclopedia, oiga esto, los demonios están definidos como espíritus malignos, inmundos, blasfemos, mentirosos, depravados. ¿En guerra espiritual debemos de entender esta cuarta definición de la enciclopedia sobre quiénes son los demonios? Porque muchas veces vamos a orar por una persona afectada por demonios, y cuando salimos de orar por el endemoniado, salimos creyéndole más al demonio que a Dios y a su palabra. Wow. Estábamos en Atlanta, Georgia, en un congreso, y después del culto de esa noche, todavía estábamos en el templo cuando le llamaron al pastor que una diaconisa de la iglesia estaba endemoniada al llegar a casa. Se habían manifestado demonios en ella. Y dice el pastor a cuatro diáconos, a su esposa, y me dice: Pastor Andrade, vamos a orar por esta hermana afectada por demonio. Vamos, pastor. Wow.
Era una argentina, bien hermosa la mujer. Nomás entramos al cuarto donde ella estaba endemoniada, levantó la cabeza así. Y le dijo, pastor, pastor, ¿qué vienes a hacerle? Tú no puedes echarme afuera. Acuérdate que hace 8 días estuvimos juntos en un motel. Oh my God, y la cara de la pastora cambió como no tienes una idea. El Espíritu Santo me dijo, el ataque no es contra el pastor, es contra la pastora. Y le dije a 2 diáconos, regresen la pastora, la ven por favor. Porque esta mujer va a quedar libre y la pastora se va a ir endemoniada. Yo no sabía que la pastora era extremadamente celosa. Cuando los diáconos llevaron a la pastora, la ven, pero ya iba herida, ¿no? Había creído lo que el demonio dijo. El pastor tomó autoridad y unción, ¿no? Lástima que no la tomó en el momento que la esposa estaba ahí. Y le dice, demonio sucio, diablo mentiroso, dime, ¿cuándo te he tocado tan siquiera una uña de tu mano? Y el demonio, ahí comenzó a reírse, yo lo hice para ver qué cara ponía tu mujer. ¡Wow, hermano! Después nos tocó luchar más con la pastora que con la mujer endemoniada. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! Son mentirosos los demonios. Mentirosos. Y te pueden decir a través de una persona endemoniada cosas que no son ciertas. Wow. Dos grandes peligros quiero señalar sobre esto. Y espero después que usted tenga algún par de preguntas para poder contestarlas. Dos grandes peligros que se conocen como los extremos. Y esto me he dado cuenta de ello en mi experiencia, que hay dos extremos. El primer extremo es no creer en la existencia de Satanás y los demonios. Ese es el primer extremo. Y digo esto porque este extremo es manejado por las corrientes ideológicas racionalistas. El idealismo y el racionalismo afirman que Satanás y los demonios no son reales, sino imaginarios. Esto es lo que se está enseñando en la universidad hoy, allá afuera. Que Satanás y los demonios son imaginarios. Sostiene el racionalismo que Satanás carece de existencia. Que los demonios carecen de realidad. Y que solo son una insignificante simbología del mal inventado por la religión. Esto es lo que dice el racionalismo allá afuera. Por esa razón, hay una estadística que cuesta a veces entenderla. Pero fíjese que hay pocos profesionales universitarios en las iglesias. Cuesta que en una iglesia haya un juez que ejerza leyes como miembro, un fiscal, un médico, porque han pasado todo el proceso racionalista. Y a ellos les enseñaron en la universidad, wow, que Satanás y los demonios solamente son un símbolo del mal inventado por la religión para tratar de frenar la maldad en la humanidad. Los humanistas liberales creen que Satanás solo es invento de los concilios eclesiásticos. Los humanistas liberales creen que a Satanás y a los demonios se los inventó el judaísmo. Amados, Satanás y los demonios no son una utopía, tampoco son invento del judaísmo ni invento de las religiones. Satanás y los demonios son reales. Créalo, por favor, son reales. Satanás y los demonios son reales, existen. La Biblia da testimonio de ello. El más grande triunfo de Satanás sería que nadie creyese en su existencia. Ese sería el más grande triunfo de Satanás, que nadie crea en su existencia. Usted ha oído mi testimonio, yo vengo de los asientos del satanismo, confeso.
todo mi cuerpo en la parte izquierda es un pentagrama de tatuajes satánicos. Y tengo tantas cicatrices las veces que doné sangre en misas negras a los demonios. Y no es porque lo leí en la Biblia, sino en el campo experimental. 3 veces lo vi, wow, objetivamente, cuando el profesor Fronteras lo invocó. Entonces, Satanás es real, los demonios son reales. Y este es el primer extremo, no creer en su existencia. El segundo extremo es creer excesivamente en su existencia. Ese es el segundo extremo, peligroso, creer excesivamente. Porque cuando una persona cree excesivamente en Satanás, comienza, oiga esto, a permitir en su trauma, que es la masa encefálica donde se acumula todo el proceso de aprendizaje en el cerebro, comienza a permitir que se despierte en la mente y en el corazón una atracción enfermiza por Satanás y los demonios. Y hoy tenemos un alto porcentaje de adolescentes y de jóvenes inclinados a conocer interesadamente a Satanás y a los demonios. Miles de jóvenes se involucran cada día por curiosidad o en forma de juego, en forma de prácticas peligrosísimas como el juego de la Ouija. Estoy tratando el caso de la niña de un pastor. Tiene 13 años de edad. Wow. En la escuela jugó a la Ouija. Y ella quedó poseída por demonios. La hija de un pastor. Dice la pastora que una noche, ella se levantó a medianoche y la encontró en la sala con la tijera en la mano haciendo 1000 pedacitos todas las Biblias que ellos tenían. Y cuando ella vio que su niña estaba cortando en pedazos las Biblias, fue corriendo al cuarto a despertar a su esposo, a despertar al pastor. Y cuando regresan ya no está ahí. Y van a su cuarto y no está en la cama, la hallaron pegada como si era araña en el techo de la casa. 13 años la niña del pastor. No fue fácil la liberación, pero gloria a Dios, está libre. Gloria al Señor, ha sido libre. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Aconsejemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que esos no son juegos inofensivos. Son juegos altamente peligrosos. Jugar a la Ouija, ver películas de terror. Cuidadito con el terror. Mucho cuidado con las películas de terror, porque ellas afectan, oiga esto, el preconsciente, el consciente, el inconsciente y el subconsciente de la persona. Yo recuerdo cuando se dio en El Salvador por primera vez la película esa de ese muñeco diabólico, ¿cómo se llama? Chucky Chucky. ¿Cómo se llama? Chucky. Ah, sabe. Chaca Chucky. Oh my God. Hermano, a medianoche, mi esposa sabe, yo tuve que desconectar el teléfono. Porque cuánta gente llamándome, pastor, vimos la película y mi niño está afectado por demonios. Porque no todos tenemos el mismo coeficiente de capacidad intelectual sobre lo paranormal. Usted tiene una escala de coeficiencia, yo tengo otra escala de coeficiencia. Si todos aquí nos quedamos después de las 12 de la noche a ver una película de terror, por ejemplo, Damián's, o Descendamos al Infierno, o Hablemos con Él, que son películas 3X más C. Yo le garantizo que al terminar la película no todos vamos a reaccionar en el mismo nivel del coeficiente. Más de uno de nosotros terminó la película, se acuesta y ya está roncando. Va a haber otro que va a pasar toda la noche sin dormir. Va a haber otro que sí duerme, pero lo va a hacer con luz encendida. Ya. Va a haber alguien más que va a pasar hasta 8 días sin dormir. Y va a haber alguien que si duerme va a necesitar que alguien lo esté cuidando.
¿Ya? No todos tenemos el mismo nivel de coeficiencia. Y nosotros no hemos tenido control, no hemos tenido equilibrio con las películas de terror. Y ellas, dije, que afectan el preconsciente, el consciente, el inconsciente y el subconsciente de las personas. Y hay tantas películas de terror. Hoy más que nunca. Libros de contenido peligroso. Que hoy están al alcance de Almighty. Vea el internet. ¿Sabe cuál es el libro de mayor demanda hoy? La Biblia satánica. El libro que más se está vendiendo en el mundo entero es la Biblia satánica. Escrita por el señor Anthony LaVey. Tiene 262 páginas. Ningún otro libro está teniendo mayor demanda en el mundo entero que la Biblia satánica. ¡Wow! Y hasta la tienes en el internet. Si no la puedes comprar, ahí la puedes leer. Y no tenemos control sobre eso. Por otro lado, el rock metálico, la música rock. No quiero meterme en camisa de once varas. ¡Wow! Pero yo no creo en el rock cristiano. Si usted quiere creer, es cosa suya. El rock no adora a Dios. El rock no alaba a Dios. Cargo ahí un CD, un DVD que lo grabé con 900 jóvenes en una plenaria sobre las consecuencias del rock. Origen y consecuencias del rock metálico. ¡Wow! Si alguien lo quiere oír, se lo vendo después. El rock metálico destrona el consciente de la persona. Quédese usted en una vigilia y a la 1 de la mañana ponga rock a ver si le ministra el espíritu. No, señor. No ministra. ¡Wow! Las personas que, oiga esto, escuchan música rock metálica. Bueno, en ese seminario está tremendo. Dura más de 90 minutos todo el seminario con 900 jóvenes. ¡Wow! ¿Y sabía usted que la música rock metálica es ritualizada a Satanás antes de salir de venta al mercado? Se lo dice alguien que fue sacerdote satánico. Y parte de la ceremonia en que se ritualiza la música rock dice así en los libros ocultos: oh Satanás, te pedimos que toda persona que escuche esta música podamos conocerla personalmente en las llamas del infierno. ¡Wow! Adviértale a sus hijos del peligro de la música rock, del riesgo de la música rock, porque es ritualizada y consagrada a Satanás. Estoy hablando de creer excesivamente en Satanás y los demonios. Ahora, las consecuencias de todo esto son altamente peligrosas y son consecuencias irreversibles y hasta permanentes. A menos que Cristo llegue y con el poder de su sangre rompa todo ligamento, rompa toda atadura, rompa todo yugo y derribe todo muro. ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? Dígalo conmigo, el nombre de Jesús es poder, dígalo. El nombre de Jesús es poder, y dígalo, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Yo no sé cuántos vieron la noticia hace poco. Salió en 4Visión. 14 jóvenes, menos de 18 años, oiga esto. Su profesora no llegó al salón de clases y se reunieron en la escuela. Y uno de los 14 jóvenes sacó la ouija de su bolsón, de su bolsa donde andaban los cuadernos, y les dice a los demás: juguemos. Salió, ahí está en las noticias. ¡Wow! Esto sucedió en Perú. ¡Wow! Y lo tremendo es que los 14 fueron endemoniados. Y ahí el reportero de las noticias dice: wow, que mandaron a traer a la policía. Nada pudo hacer la policía.
Mandaron a traer a los bomberos, peor, nada. Mandaron a traer al cura, no pudo hacer nada. ¡Wow! Porque a Satanás y a los demonios solo hay una forma de enfrentarlos y vencerlos. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Dígalo conmigo, el nombre de Jesús es poder. ¿Lo creen? El nombre de Jesús es poder. Cuando usted proclama el nombre de Jesús, traspasa como con un cuchillo a los demonios. Los demonios no soportan que usted proclame el nombre de Jesús, ni soportan que usted proclame la sangre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y hoy más que nunca, hermano, hay un interés desmedido por conocer y experimentar lo sobrenatural. Es sorprendente lo que dicen las estadísticas, más que todo adolescentes y jóvenes. Películas de contenido demoníaco, como El Exorcismo, La Ouija, Damián, Viernes 13, El Poseído, Descendamos al Infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están al alcance de medio mundo. Eso es guerra espiritual. Y a veces no queremos entenderlo. Hace algunos años yo estaba predicando en la capital de Guatemala. Y creo que todavía tengo los recortes de los periódicos que circularon durante esa semana, porque en la Universidad San Carlos de Guatemala se estaba realizando uno de los congresos de sacerdotes satánicos de todo el mundo. Y los periódicos dicen satanismo en las Américas. Al terminar el congreso, hermano, el mismo periódico publicó algunos de los acuerdos que los satanistas tomaron en esa reunión. Y uno de los acuerdos de ellos dice así, se lo voy a leer textualmente. Juramos, dice el satanismo organizado por nuestra misma sangre, olvidarnos de los evangélicos protestantes como adultos, pero vamos contra los niños de Dios. Vamos a implementar, dicen ellos, todas nuestras alquimias, todas nuestras estrategias, todas nuestras dimensiones ocultas contra los niños, los adolescentes y los jóvenes de los evangélicos. El propósito, dicen ellos, es que los niños se vuelvan rebeldes, violentos, temperamentales, coléricos, explosivos e ingobernables. Amados, esta ya es una realidad, es una epidemia. Nosotros que estamos dedicados a la pastoral, a la consejería, entendemos bien esto. Hay hermanos que ya no hayan qué hacer con sus niños de 8 o 10 años. Porque los niños se han vuelto violentos, rebeldes, temperamentales, coléricos, ingobernables. Esto es una realidad, ¿no? Esto es guerra espiritual. Esto es conflicto espiritual. Y todo esto sirve como canal de iniciación para unos y para otros, como medio de perturbación y hasta medio de posesión demoníaca. Es preocupante cómo la mente de los niños, cómo la mente de los jóvenes y cómo la mente de los adultos está siendo atraída, oiga esto, por un interés desmedido enfermizo por lo preternatural o por lo sobrenatural. La preocupación, oiga esto, está poniendo en alerta aún a la Iglesia Católica. Tengo ahí unos recortes. Wow. Yo no sé si usted sabía que el Vaticano mandó a llamar, oiga esto, a 500 sacerdotes de diferentes países del mundo para capacitarlos en exorcismo. Porque ya no hayan que hacer con tanta gente poseída dentro del mismo catolicismo. Ahora déjeme decirle que una cosa es exorcismo y otra cosa es liberación. En el cristianismo no practicamos exorcismo. En el cristianismo practicamos liberación en el nombre de Jesús. Expulsión de demonios en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? Wow. ¿Por
que exorcismo solamente es conocer la nomenclatura satánica y conocer el orden jerárquico de autoridad demoníaca. Porque los demonios operan y si llego a estos, si llegamos a esto lo vamos a analizar bien. Los demonios operan también bajo un orden de autoridad jerárquica. Wow. ¿Y sabe qué hace un exorcista? Viene, diagnostica a una persona afectada por demonios y evalúa qué categoría de demonio está perturbando a esa persona. Entonces va y consulta a un demonio en categoría superior y le dice, ordénale a ese demonio que deje libre a esa persona. Y la gente piensa que se hizo en nombre de Dios. No, fue un demonio superior el que sacó de la persona al demonio de categoría inferior. Es como que un sargento le ordene a un soldado. El soldado tiene que obedecer. O como que un teniente le dé una orden a un sargento. El sargento tiene que obedecer. Eso es exorcismo. Nosotros ministramos liberación en un solo nombre. El nombre de Jesús. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y sigue diciendo, y echarán fuera demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígalo conmigo, el nombre de Jesús es poder. Gloria al nombre del Señor. Y desde este punto de vista, luego lo voy a explicar. Nosotros algunas veces no sabemos ni ejercer o ni saber ministrar liberación a las personas afectadas. Viene una persona y nos llaman que hay una persona que está endemoniada. Vamos 10 hermanos a orar por el endemoniado y todos gritamos en alta voz. Todos los 10 echando fuera el demonio. Puede pasar toda la noche, puede pasar 3 días y el demonio no se va. Porque los demonios conocen de autoridad. Y el demonio dice, bueno, ¿y aquí quién tiene autoridad? Ninguno. Nadie. Es necesario conocer esto de guerra espiritual. Cuando vayamos a orar, si vamos 3, que uno ejerza autoridad. Hermano, ore usted, los demás lo apoyamos, los demás lo respaldamos. Y cuando usted se canse, sigue otro. Y cuando usted sigue el otro, ahí sí, el demonio no soporta la autoridad delegada. Gloria al nombre del Señor. Oh, si es para Dios, déle ese aplauso, por favor. Wow. Mucha gente me ha preguntado, Pastor Andrade, ¿existe realmente la posesión demoníaca? ¿Qué dice usted? ¿Existe o no existe? ¿Será posible la demonización de un ser humano? ¿Sí o no? ¿Será posible? ¿O será superstición? ¿O será ignorancia creer en la existencia de los demonios? Mucha gente se pregunta si en verdad existe y pueden los demonios poseer a un ser humano. ¿Qué fuente confiable tenemos para ello? No hay fuente más confiable que la Biblia. No hay fuente más confiable. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la fuente confiable? ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Creo firmemente que la Biblia fue inspirada, revelada, iluminada por el Espíritu Santo. Creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y que no contiene absurdos como los que hay en otros libros. Entonces no hay otra fuente más confiable que la Biblia, y la Biblia da testimonio de muchos casos de posesión demoníaca. Otra pregunta que surge, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento de una persona poseída? Por este marcado interés que despiertan todas estas interrogantes, creo necesario conocer a fondo todo lo que es guerra espiritual. No sé si usted está interesado en guerra espiritual o no. Si está interesado, damos las 40 horas. En 40 vigilias.
Wow. Y hay que tratarlo seriamente, a la luz de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Este tema hay que tratarlo de una manera seria, con un fundamento bíblico, con una luz hermenéutica, con una mente equilibrada, sin caer, oiga esto, en el fanatismo, sin caer en el sensacionalismo y sin caer en la superstición. El problema de la iglesia es que tenemos mucho creyente fanático, mucho creyente sensacionalista y mucho creyente supersticioso. Estos son los tres grandes motivos de distorsión y confusión en cuanto a guerra espiritual. Tenga mucho cuidado usted con la gente sensacionalista. Tenga mucho cuidado con los creyentes supersticiosos dentro de la iglesia. Porque los creyentes sensacionalistas y supersticiosos, oh my God, ven demonios en todas partes. Tienen afectada y tienen alterada la imaginación. Son creyentes que aparentemente presentan una super espiritualidad. Cada noche sueñan con demonios. Si ven pasar una mariposa negra, demonio. Un gato negro, demonio. Un pájaro negro, demonio. Esta es gente supersticiosa. Es gente sensacionalista. Que están afectados por un virus de diablismo o demonismo. Y esta gente la tenemos mucho dentro de las iglesias. Todo lo negativo que le sucede, el diablo, el diablo, el diablo. Le dan el tiempo para que cante un himno y se equivoque. Perdónenme, que el diablo. Metiendo al diablo en el altar. Oh my God. Se resbaló y se fracturó. Es que el diablo, no, no fue el diablo, fueron los tacones. Wow. ¿Ya? Se le pinchó un neumático del carro. Es que el diablo, no, si ya se le veía el aire, hombre. Ya tenía años de no cambiarlo. Wow. Le quitaron el gas. Es que el diablo, no, no había pagado el bill, hombre. Pero la gente sensacionalista en todo meten al diablo. Wow. Y el pobre diablo ni cuenta se da hasta que el niño nace. Hasta que el niño nace se da cuenta el diablo. Dicen que una vez hallaron al diablo llorando a moco tendido en una cuneta. Ahí estaba el diablo, llora, llora, llora. Y se acerca alguien y dice, diablo, ¿por qué lloras? Y el diablo, diablo, ¿por qué lloras? Yo lloro, dice el diablo, porque siempre que un creyente peca, a mí me echa la culpa. Y esa es la verdad. Wow. Y eso es así. Dice un dicho que estaba el diablo en la puerta de una cantina. Que viene un creyente por allá y salió corriendo el diablo. Y le dicen, diablo, ¿por qué te corres? Porque ese creyente va a entrar a la cantina, se va a echar un trago y después a mí me va a echar la culpa. Yeah. Wow. Tenga cuidado usted con los creyentes supersticiosos, con los creyentes sensacionalistas. Esta temática de guerra espiritual hay que enfocarla de una manera bíblica y equilibrada. Cuidado con darle más importancia, oiga esto, a la superstición, a lo sensacionalista. Perdone, pero hay gente que le importa lo que la Biblia dice. El creyente supersticioso, el creyente sensacionalista le cree más a un sueño que a lo que la Biblia dice. Wow. Creen que cada sueño es una nueva revelación de Dios. Y muchas veces soñamos, bueno, hay 7 causas por qué uno sueña. Ya eso se ve en psicología.
7 causas porque uno sueña. Pero una de las causas es porque ya cenamos demasiado anoche. Y no alcanzamos a digerir la comida. ¡Guau! Eso es cierto. Entonces, no haga una doctrina de cada sueño. Cuidadito con eso, no haga una doctrina de cada sueño. No acepte cada sueño como revelación directa de Dios. La revelación de Dios está escrita en su palabra. Aquí está la revelación de Dios. Y vamos a hablar cuando la Biblia habla, y vamos a callar cuando la Biblia calla. Dele ese aplauso de alabanza a Dios. ¿Cuántos creemos que la Biblia tiene suprema autoridad sobre la fe de la iglesia? Dígalo conmigo, la Biblia tiene suprema autoridad sobre la fe de la iglesia. Amén. ¿Cómo podemos definir el término posesión demoníaca o posesión de demonios? Wow. Oiga esto. Más que una regla matemática es el caso de los demonios. A los demonios no podemos meterlos en el álgebra ni en la matemática, porque los demonios son impredecibles. Para enfrentar a los demonios, oiga, esto es necesario ser lleno y guiado del Espíritu Santo. Lleno y guiado del Espíritu Santo. Yo no sé si usted cree en el Espíritu Santo. Dígalo, creo en el Espíritu Santo. Voy a explicar brevemente las 3 dimensiones que mencioné al principio. La primera es opresión. Cuando una persona está bajo opresión demoníaca, la persona siente vivir como en medio de un círculo magnético. Está oprimida. Wow. Un círculo magnético que le ocasiona ataduras mentales, emocionales, almáticas. Un círculo magnético que no le permite tener la libertad que Cristo ofrece. Un círculo magnético que no lo deja salir de un nivel de culpabilidad. Wow, pero la Biblia dice, si el hijo es libertario, seréis verdaderamente libre. Yo soy libre en Cristo. Puede levantar la mano y decir, soy libre en Cristo. Dígalo, soy libre en Cristo. Wow, soy libre en Cristo. No caigamos, por favor, en ningún nivel de opresión. Wow. Las personas oprimidas, todo a su alrededor se vuelve gris. Luego buscan refugios, o buscan refugio donde no lo hay. ¿Sabe qué dicen los parámetros estadísticos de investigación confiable de las mejores universidades? Que el síndrome del siglo es el estrés y la ansiedad. Está muriendo más gente de estrés que de cáncer. Vivimos en una sociedad, wow, sumergida en el estrés. Una sociedad que está sufriendo tantas afecciones psicosomáticas, no orgánicas. Personas que no duermen, que les duele la espalda, que les duele aquí, que les duele allá, van al médico, no tienen nada. Pura depresión. Puro estrés. En Cristo somos libres, hombre. Y en Cristo hay gozo. Yo no sé si usted se goza en Cristo. ¿Cuántos nos gozamos en Cristo? Dele ese aplauso al Señor de gozo. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Pueden decir gloria a Dios? Ay, gloria al Señor. Que Dios nos libre de opresión. Dicen que el mejor psiquiatra entre el cielo y la tierra es el Espíritu Santo. Aleluya. El mejor psiquiatra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Después de la opresión viene el nivel de tormento.
Wow. El tormento es la ausencia de paz interior. Ausencia de paz interior. Ausencia de tranquilidad. Ausencia de armonía conmigo mismo, con Dios y con los demás. Oiga esto. Porque la paz interior se ve en tres niveles. Tengo paz con Dios y tengo la paz de Dios. Y si tengo paz con Dios y tengo la paz de Dios, tengo paz con usted. Aleluya. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. La Biblia habla de una persona que estaba atormentada por demonios, que tenía ausencia, oiga esto, de esta armonía, ausencia de paz. Y dice la Biblia que esta persona andaba de día y de noche, oiga esto, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. De esto da testimonio la Biblia, San Marcos capítulo 5. De día y de noche, o sea, todo el tiempo vivía atormentado por demonios, víctima de un miedo aterrador, víctima de un pánico desesperante, víctima de una angustia sin causa. Amado, no tengas temor, no te preocupes de nada. Dios tiene control de todo. ¿Cuántos creemos que Dios tiene el control? Dígalo conmigo, Dios tiene el control de todas las cosas. Dígalo, Dios tiene el control de todas las cosas. Hablaré brevemente sobre lo que es el comportamiento, hablaré solamente lo básico, del comportamiento expresivo de una persona poseída. Y dije que no existe una regla matemática para determinar una fórmula para identificar a los demonios, para definir el comportamiento, porque los demonios son impredecibles. Nunca los demonios reaccionan de la misma manera en todas las personas. Son impredecibles y nunca sabes cómo se van a manifestar. Sin embargo, en guerra espiritual hemos descubierto algunas manifestaciones comunes de los demonios. Manifestación número uno: bloquean el consciente de la persona. Bloquean el consciente de la persona. O sea que la persona pierde su lucidez mental. La persona afectada muchas veces no responde. Está como con su mente en blanco. Le habla y no reacciona. Muchas veces aún no sabe ni cómo se llama. Muchas veces no sabe ni a dónde está. Ahí es donde debemos pedirle a Dios autoridad y pedirle a Dios que le devuelva la lucidez mental a la persona afectada, que le devuelva el consciente, que le devuelva la razón. Porque mientras la persona no esté en su lucidez mental, en su consciente y en su razón, no puede ser liberada. Wow, no puede ser liberada. Mientras no esté en su consciente, en su lucidez y en su completa razón. Recuerdo una vez en la frontera de México con Guatemala. Se manifestó en una campaña el demonio en un hombre. Y se lo llevaron así endemoniado para su casa. ¡Wow! Y me dice el pastor, un pastor que tenía mucha autoridad. Yo estoy tranquilo, vamos a orar por este muchacho. Y así, había perdido la lucidez mental. Estaba bloqueado en su consciente. ¿Sabe lo primerito que hizo el pastor? No sé de dónde le salió, hermano. Se quitó el cinto. Tres cintazos le pegó. ¿Por qué me pega? Eso quiero, le digo, que reacciones. Eso necesito, que reacciones, porque vengo a orar por ti, para que seas libre. ¡Guau! ¡Wow! Claro, podemos hacerlo, solamente que el Espíritu Santo nos lo indique y que el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo.
En segundo lugar, una persona poseída por demonios puede desarrollar una fuerza preternatural increíble e impresionante. Una fuerza preternatural. Una fuerza increíble. Una fuerza impresionante. La Biblia habla de este endemoniado de Gadara, ¿se recuerda usted? Que rompía las cadenas. Hemos tratado el caso de personas endemoniadas que ni 10 hombres lo pueden detener. Una fuerza preternatural. Pero como esta guerra no es de carácter humano, sino espiritual, Dios sí tiene el poder de atarlo. Dios sí tiene el poder de sujetarlo. ¡Wow! Oiga lo que dice la Biblia sobre el endemoniado de Gadara. Nadie podía atarle ni con cadenas. ¿Se imagina? Ni con cadenas. Dice la Biblia que desmenuzaba, o es decir, hacía pedazos los grillos de hierro. Una fuerza preternatural. Pero gloria a Dios que Jesucristo le dio a la iglesia todo poder y toda autoridad para que en el nombre de Jesús atemos, sujetemos y echemos fuera a los demonios. ¿Cuántos creen que la iglesia ha recibido poder y autoridad? El poder que Jesús nos dio está encaminado en tres dimensiones. Poder para predicar el evangelio. Poder para sanar a los enfermos. Y poder para echar fuera a los demonios. Y ese poder lo tiene la iglesia. Aleluya. Dígalo conmigo. Dios me ha dado poder para predicar. Dígalo. Dios me ha dado poder para predicar. Dios me ha dado poder para ministrar sanidad a los enfermos. Dígalo. ¿Cuántos creen que Dios le ha dado poder a la iglesia? Y dígalo, Dios me ha dado poder para echar fuera a los demonios. Aleluya. Lo que debemos de hacer es llenarnos de ese poder. Que el Espíritu Santo nos llene de su poder. En tercer lugar, las personas poseídas por demonios pueden causarse daño físico a sí mismos. Pueden causarse daño físico. Y hasta pueden causarse la muerte. Cuando una persona afectada por demonios se causa daño físico, átelo en el nombre de Jesús. Ordénele a ese demonio que no le cause dolor a la persona. Ordénele que no le cause tormento. Ordénele que no le cause muerte. La Biblia dice del gadareno que andaba hiriendo su cuerpo con piedras. Wow. En esta semana nos tocó a mi esposa y a mí ministrar a una persona. Se ve así trivial la cosa. Wow. Y hoy todo mundo se escuda en el estrés y en la depresión. Pero mire, esa persona que ministramos el miércoles con mi esposa, todos los brazos cortados, consciente y voluntariamente, cortados los brazos. Eso no es producto del estrés, no es producto de la depresión. Los demonios pueden causar daño físico a la persona y pueden causarle hasta la muerte. Muchos se han suicidado dejando una nota escrita que oyeron una voz que les ordenó suicidarse. Yo no sé si vio las noticias recientemente, la publicaron en CNN. Un jovencito de 13 años, ahí en México, en el Distrito Federal. A medianoche se levantó, mató a su papá, mató a su mamá y mató a sus dos hermanas. Y le preguntó a la policía, ¿por qué lo hiciste? Y él dijo, porque una voz me ordenó hacerlo. Entonces, de esa manera actúan los demonios. En cuarto lugar, los demonios pueden expresar, oiga esto, pueden expresar enormes poderes de adivinación. Mucho cuidado con esto. Como el caso que les conté, ¿se recuerda? Pueden causar
enormes poderes de adivinación, lo contrario al don de ciencia y al don del discernimiento del Espíritu Santo. Porque una característica de Satanás y los demonios es que ellos son expertos imitadores de todo lo que Dios hace. Yo creo en la plenitud del Espíritu Santo, no sé usted. Yo creo en el don de ciencia. Yo creo en el don de discernimiento. Yo creo en la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos en el Espíritu Santo? Amén. Debemos de tomar bien en cuenta esto, porque los demonios que ejercen poderes de adivinación extraordinaria pueden tratar de sorprendernos, oiga esto, acusándonos de pecados del pasado. Si el creyente no tiene conocimiento, cae en la maquinación de los demonios. Recuerdo en cierta ocasión, y les he dado testimonio de esto, orábamos por un endemoniado en Guatemala. ¡Wow! Bueno. Cuando entramos con el pastor a orar por él, el endemoniado levantó la cabeza y me dijo: hola, Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo está don Guillermo? Don Guillermo es mi papá. ¿Cómo están tus 9 hermanos? Yo dije: wow, este demonio me conoce. En guerra espiritual hay una oración que se llama la oración saeta. La oración saeta es aquella que solo la haces con tu mente sin abrir tus labios. Esa es la oración de guerra espiritual cuando el creyente sufre esos ataques mientras está dormido. Que algunas veces quieres hablar, pero no puedes. Basta con que en tu mente digas: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Basta con que en tu mente lo actives. Eso es oración saeta. Wow. Y yo dije: Señor, este demonio me conoce. Y no le voy a decir que oí la voz audible de Dios, pero el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: ríete de ese demonio. Y comencé a reírme como un loco. Y me dice: ¿qué te ríes? Es posible que me conozcan. Posiblemente sabes quién fui en el pasado. Pero quiero decirte algo. No soy la misma persona del pasado. No tiene terreno legal para acusarme. Y no ando solo. ¿Con quién andas? Ando con aquel que te derrotó en la cruz del Calvario. Ando con Jesús. Aleluya. No se deje sorprender por los poderes de adivinación de los demonios. Porque el demonio va a querer. Wow. Desarmarte, trayéndote a tu mente y trayéndote al presente pecados del pasado. ¿Qué importa lo que fuimos en el pasado? ¿Qué importa si fuiste drogadito, si fuiste borracho? ¿Qué importa si fuiste brujo? ¿Qué importa si fuiste prostituta, si fuiste gay, si fuiste lesbiana? En el momento que aceptaste a Jesús, tu nombre fue escrito en el libro de la vida y tu pecado fue sepultado en lo profundo de la mar, y el diablo no tiene ningún derecho legal de acusarnos. Dígalo conmigo: Satanás no tiene derecho legal de acusarme. Dígalo. No tienes derecho legal de acusarme. Aleluya. Porque la sangre de Cristo me ha perdonado de todo mi pecado. No se deje sorprender por los poderes de adivinación de un demonio. Porque si usted se deja sorprender, entonces pierde toda autoridad. Queda desarmado. Ejerce autoridad en el nombre de Jesús. En quinto lugar, los demonios pueden hablar glosolalías. Glosolalías. Así se llama la palabra, glosolalías. O sea, que pueden imitar las lenguas que habla un creyente en el Espíritu Santo.
Wow, y tenga mucho cuidado, no todo creyente que habla en lenguas las habla bajo el Espíritu Santo. Hay quienes hablan lenguas aprendidas. Y hay quienes hablan lenguas glosoláquicas. Wow. Mucho cuidado con eso, porque ellos hablan glosolalías. Imitan las lenguas del Espíritu Santo. Recuerdo la experiencia que tuvimos en un desayuno evangélico en un hotel. Wow, hermano. Cayó una mujer endemoniada y viene un ingeniero apresuradamente y le impone mano. Y comienza el demonio a decir las mismas palabras que el ingeniero estaba hablando. Yo creo en el hablar en lenguas. Pero hablar en lenguas es adorar a Dios en otros idiomas. Hablar en lenguas no es un círculo vicioso repetitivo. Que revivixa y revivixa y revivixa y revivixa. Eso no es hablar en lenguas. ¡Wow! Cuidado con eso. Las lenguas que ellos hablan se llaman glosolalías, o sea, lenguas burlescas. Se burlan de las lenguas que del Espíritu Santo. Mucho cuidado. En sexto lugar, pueden hablar blasfemias. Pueden hablar vulgaridades. Pueden hablar maldiciones. Pueden hablar mentiras en contra de usted. Ya le conté la experiencia con ese pastor en Atlanta. Y muchos han salido de una liberación creyéndole más a un demonio que a Dios y a su palabra. Nunca caigamos en la trampa de ellos, porque ellos son inteligentes. Los demonios son inteligentes, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígalo, tengo la mente de Cristo. Dígalo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Cuántos creen que tenemos la mente de Cristo? Wow. En séptimo lugar, algunas veces tratan de esconderse tras la túnica del mismo Señor Jesús. Estos son demonios escurridizos, peligrosos. ¿Se recuerda usted lo que le pasó a los apóstoles cuando llegaron a cierta ciudad según Hechos de los Apóstoles? ¡Wow! Se manifestó el demonio en una muchacha adivina. Y adelante de los apóstoles iba la mujer endemoniada diciendo: estos son verdaderos siervos de Dios que os anuncian el evangelio del reino. ¿Decía el demonio verdad o decía mentira? Decía verdad. ¡Wow! ¿Qué trataba el demonio de hacer? Esconderse tras la túnica del Señor. Me pongo de parte de los apóstoles para que no me vayan a confrontar. Pero los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, lo confrontaron al demonio y lo echaron fuera. Si hubiéramos sido nosotros, de un solo la ponemos a recoger la ofrenda. ¿Ya? Esta sierva está llena del Espíritu Santo. Wow. Por eso es importantísimo la llenura del Espíritu Santo en guerra espiritual. Sin el Espíritu Santo no puedo hacer guerra espiritual. Dígalo conmigo, sin el Espíritu Santo no puedo hacer guerra espiritual. Dele un aplauso al Espíritu Santo. No puedo hacer guerra espiritual sin el Espíritu Santo. Wow. Desde este punto de vista, los demonios pueden, oiga esto, hablar verdades que a ti te agradan. Que a ti te agradan. Y esa experiencia de Pablo está en Hechos 16:16, si no me equivoco, de Pablo y Silas que enfrentaron a este demonio. 9:8, los demonios pueden alterar el eco normal de la voz de un afectado. Pueden alterar el eco normal de la voz de una persona. O sea que no es el eco normal de la persona, sino un eco anormal que sale de su interior.
Esto está en grado diferente. Traté el caso de una muchacha que fue violada no sé por cuántos hombres en México. Creo que la violaron 6, 7, 8 hombres. Su hermano es pastor aquí en los Estados Unidos. De la violación, la muchacha quedó embarazada. Conociendo todo el historial para ministrarle liberación. Cuando el bebecito nació, ella dice que cuando el bebecito nació, wow, nomás nació, ella lo tomó y lo fue a tirar a una fosa séptica. Wow, fueron 9 meses de embarazo de tortura. Fue su hermano y la trajo para acá. Y se incorporó a la juventud de la iglesia. Ella era parte del departamento de jóvenes. Y dice el pastor, lo raro fue que una noche, cuando veníamos de la iglesia, ni habíamos entrado a la casa cuando lloraba un bebecito ahí arriba. Un niño recién nacido lloraba en la parte superior de la casa. Cuando entramos, dice, y subimos, no había nadie, ya lloraba en la cocina. Cuando bajamos a la cocina, ya lloraba en el basement. Cuando bajamos al basement, lloraba ahí arriba. Fue fuerte la liberación de esta muchacha. Estuvimos 3 días en 5 sesiones con ella. Cuando confronté al demonio, oiga esto, lo que le estoy diciendo, que los demonios algunas veces alteran el eco normal de la voz. Habló el demonio dentro de la muchacha, pero habló en forma de un bebecito, como no tienes una idea. Y me dijo, no, por favor, no me saques de aquí, ella es mi mamá. No me saques de este cuerpo. Yo amo a mi madre. Señor, reprenda al diablo, hermano. Me habló en la voz de un niñito, de un bebecito. En la dulce voz de un niño, pidiendo compasión que no lo echáramos fuera. Entonces ellos pueden alterar el eco normal de la voz. En noveno lugar, los demonios son exhibicionistas. Les encanta el exhibicionismo. Y les recomiendo, si un día se manifiesta un demonio en una persona en la iglesia, no le ministre aquí, sáquelo afuera. Ahí, en un cuarto por ahí, si no, llévelo a una troca por allá. Porque los demonios, cuando se manifiestan en el altar de una iglesia, lo que quieren es llamar la atención de todos. Es echar a perder el servicio. Y en la iglesia nos reunimos para darle toda la atención y la gloria solamente al Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, toda la gloria es tuya, Señor, dígaselo. Toda la gloria es tuya, Señor, toda la honra es tuya, toda la alabanza es tuya, Señor. Wow. En el momento que usted aísla a la persona afectada, el demonio pierde fuerza. Y dice, nadie me prestó atención. No logré mis propósitos. Si no, vamos a llegar a la 1, a las 2 de la mañana y el endemoniado aquí. Sáquelo del altar. No le ministren el altar. Porque son exhibicionistas. Y en el mismo exhibicionismo, oiga esto, son creadores de milagros falsos. Creadores de milagros falsos. Wow. Recuerdo una vez, después de una campaña de gloria en una iglesia, porque no voy a llegar hasta ese punto, porque ya termino esta clase. Tenga mucho cuidado cuando la iglesia está en avivamiento, porque en medio de cualquier avivamiento se introducen los demonios. Habían aceptado muchas personas a Cristo en esa campaña y quedó un avivamiento de gloria. A los 8 días se manifestaron demonios en 2 personas. Y ya el pastor llevaba 30 días que no podía predicar. Porque en el momento que el pastor iba a leer la Biblia para predicar, se ponía en pie un endemoniado allá,
hablar en lenguas y el otro a interpretar allá. Y no dejaban predicar al pastor. El pastor me llamó y me dijo: Andrade, ¿qué hago? Y le dije: esto y esto y esto haz. Y fui con el pastor ese domingo. Y me dijo: ¿qué hago cuando se levanten? Toma autoridad y ponles mano. Y vinieron al altar, los endemonios. Porque si algo aborrece a los demonios, es que se predique la palabra. Es que se enseñe la palabra. Y vinieron al altar. Y Dios sabe que el pastor ni puso mano sobre él, solo le hizo así. Y cayó uno y le salió la lengua como esta corbata. ¡Wow! Pero eso no es nada. ¿Sabes qué me dice el pastor? ¿Sabes qué hacían los días domingos a medio culto? Comían vidrio, me dice, en el altar. Rompían botes de vidrio y comían vidrio en el altar. Caminaban sobre brasas. Caminaban sobre el fuego. Todo eso es exhibicionismo de los demonios. También los demonios, y termino con esto, hacen que la persona actúe de una manera tal, oiga esto, que en su consciente jamás lo haría. Hacen que la persona actúe de una manera que en su consciente jamás lo haría. Traté el caso de un joven endemoniado. Y en el caso, en el momento que estábamos, porque a él se le manifestó un demonio de lascivia. ¿Sabe qué decía el demonio dentro de él? Mamá, 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 desvístete, hagamos el amor. A su propia madre. Los demonios son capaces de hacer que la persona actúe de una manera que en su consciente jamás sería capaz de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Esta es la primera hora del seminario. Porque la segunda hora es cómo ministrar liberación. Wow. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dígame. Amén. ¿Perdón? La adivinación, sí. A cualquier persona. Ya, correcto. No, aunque esté bien con Dios, lo que tratan es de robarte la autoridad. Que no ejerzas autoridad sobre ellos. A mí no me importa que un demonio me venga a decir: Andrade, fuiste satanista, Andrade, adoraste a Satanás, Andrade, traes tantos tatuajes, ¿qué te importa, demonio? Pero la sangre de Cristo me ha limpiado. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y no tienes derecho legal de acusarme, porque Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. ¿Ya? Sí, diga la otra pregunta. Gracias, siervo. Ya. Oh, claro que sí. Sí. Si nosotros andamos bien con Dios, wow, no olvide que no soy yo quien lo está retando, sino Dios a través de mí. Es Dios a través de mí quien lo está retando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Díganme. Mm.
la oración esta que mencioné. Correcto, la estructura de la personalidad humana según la psicología obedece a cuatro áreas, y estas cuatro áreas son el preconsciente. El preconsciente tiene que ver con el archivo de todas mis experiencias pasadas. El consciente tiene que ver con la actividad de mis cinco sentidos en lucidez y en razón total. El subconsciente es la etapa cuando estoy entre dormido y despierto. No estoy del todo dormido ni del todo despierto. Y el inconsciente es cuando estoy totalmente dormido, desprendido de mi consciente. En las cuatro áreas el enemigo ataca. En las cuatro áreas. Por ejemplo, en el preconsciente, que es el archivo, muchas veces dormidos, el enemigo puede hacernos regresiones al pasado. ¡Wow! En guerra espiritual. Puede hacernos regresiones. Por ejemplo, alguien que fue drogadicto, ya es cristiano, ya tiene un año en la iglesia, de repente puede soñar, está profundamente dormido y sueña que se está drogando. Alguien que fue borracho, alcohólico, ya tiene un año en la iglesia, pero de repente sueña que está tomando. ¡Wow! Y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque el enemigo es tan astuto en esta área, oiga esto, que en las regresiones del preconsciente, ¡wow! El enemigo puede hacerle una regresión. Digamos, por ejemplo, si usted tuvo una novia o una amante en el mundo, o un novio o una amante, y de repente sueña que está con él o con ella, y peor si su cónyuge está despierto, porque no solamente le hace la regresión, sino que le hace hablar dormido, y comienza usted a decir: Juanita, y lo despierta su madre. Yo no me llamo Juanita, me llamo María. Dime con quién anda. Y comienza el diablo a meterse. Y puede llegar hasta destruir el matrimonio. O la esposa de repente: Juan. Y comienza el diablo a meterse en la mente del marido. Yo no me llamo Juan, me llamo Pedro. ¿Ya? Las regresiones. ¡Wow! En las regresiones, yo siempre he dicho en guerra espiritual, lo tengo aquí en la clase, creo, número 5. Cuando toco a fondo las cuatro áreas estas. Nunca permite usted que una persona le diga: anoche soñé con usted. Nunca permita eso. No lo toleré. Hermana, si viene un hermano y te dice: perdón, hermana, fíjese que anoche soñé con usted. Vaya a soñar con su abuela, dígale. Conmigo no, por favor. Córtelo, sea tajante en el nombre del Señor. Si es para el Señor, déle ese aplauso. O a nosotros, de hombre, que se nos acerque un hermano. Perdón, hermano, fíjese que soñé con usted. La mente es tan perspicaz que si usted no lo corta y tolera, es como si ya tiene la llave de la puerta del motel en la mano. Muchos han caído en pecados sexuales a través de una regresión en guerra espiritual. Porque imagínese, vaya, diga que viene una hermana y le dice: perdón, hermano, fíjese que soñé con usted. ¿Y qué soñó? No, es que me da pena. Dígame, al fin y al cabo somos adultos. Señor, reprenda al diablo. Dígame.
Amén. Gloria a Dios. Yo entiendo, ¿sí? son niveles de conflicto espiritual. Niveles de conflicto espiritual. Y puede llegarse, oiga esto, que hay una cosa bien fuerte que es necesario enseñársela a los jóvenes o a toda la iglesia. Porque oiga esto, en el inconsciente nunca hay pecado. El pecado solamente existe en el consciente. En el inconsciente no hay pecado. Usted puede soñar que está matando a su suegra, pero no es verdad. El siguiente día está más viva la señora que nunca. No puede sentirse culpable por eso. A eso se le llama culpabilidad ficticia. Usted puede soñar, y le pasa mucho a los jóvenes. Usted puede soñar, oiga esto, que está teniendo relaciones sexuales con una persona que conoce o no conoce. Eso se conoce como, sueños húmedos, o sueños eróticos, o sueños lívidos, como quiera llamarle según la psicología. Y lo que pasa es que cuando despiertas es como si sucedió. Y comienza el diablo a acusarte, te das cuenta, creyente, inútil, que ni dormido eres fiel a Dios. Eres un culpable, un inmoral. No, señor, es parte normal. Es parte normal de la estructura del ser humano. Nosotros los hombres somos diferentes a las mujeres. Y las mujeres son diferentes a nosotros los hombres. No sé si usted lo ha visto cuando, o si ha estudiado, si lo ha estudiado a nivel superior. Pero todos los hombres tenemos un pequeñito depósito, una bolsita así. Y dependiendo, oiga eso, dependiendo del cúmulo energético del individuo, que no todos tenemos el mismo nivel, a esa bolsita le caen de 3 hasta 7 gotas de semen diariamente. Si la persona, oiga esto, no se masturba o no tiene relaciones sexuales, llega el momento cuando esa bolsita se llena. El plan de Dios, oiga esto, el plan de Dios son los sueños eróticos, son los sueños húmedos. Ese es el plan de Dios. Porque yo creo que la masturbación es pecado. El adulterio es pecado. La fornicación es pecado. El plan de Dios es ese. Pero el joven cristiano, carente de este conocimiento, pues se siente culpable. Se siente sucio, indigno, inmoral cuando tiene este tipo de experiencias. Y aclaro, no hay pecado en el inconsciente, solamente en el consciente. 2 propósitos tiene el diablo. Número 1, en guerra espiritual acá. Número 1, que cuando despiertes te sientas culpable, indigno, sucio, inmoral y miserable. 2, que cuando despiertes no sueltes el hilo del sueño que estabas teniendo.
y trate de hacerlo realidad. Ese es el propósito del enemigo. Mientras que el propósito de Dios es liberarnos de el líbido energético sexual. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Amados, muchas gracias. Dejo al pastor con nosotros. Dios les bendiga. Me toca dar clase todo el día en la universidad en el Valle de San Fernando. Hasta las 5 de la tarde. Amén. Sí, dígame. Ah, dígame, sierva. Ok. El problema sería que no ha aprendido a ejercer la autoridad delegada por el Señor. Oh, Señor, no. No puede ser eso. Jesucristo dice, el que esté en mis manos, nadie podrá tocarlo. Nadie podrá tocarlo. Absolutamente nadie podrá tocarlo. Wow. Amén. Sierva, dígame. Se llama perturbación psicosomática. Orgánicamente no tiene nada, solamente es una perturbación psicosomática. Ya. Oh, claro que sí. Claro que sí. Todo nuestro ser está cubierto en la sangre de Cristo. Amén. Está cubierto en la sangre de Cristo. Amén. Exaltamos el nombre de Jesús y exaltamos la sangre de Cristo. Pastor, gracias por habernos permitido estar esta noche con ustedes. Dios les bendiga. ¿Cuánto quieren enviarle saludos a mi morenaza? A mi esposa, la pastora Marina. Dios les bendiga. Disculpe, pastor, hay dos preguntas rapidito. No sé si las quiera allá atrás primero y después mi hermanita. Ok, diga, hermano. No. Ok, esto se ve en la doctrina de la escatología, la doctrina de la profecía. Es cierto, en el intermedio entre la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús estuvo en el seno de Abraham. Entendemos, según la escatología, se le llama, oiga esto, antes de Cristo se le llamaba Hades. De el hebreo, Hades es el lugar donde descendían las almas de todos los muertos, fuesen estos salvos o condenados. Todos descendían al Hades, lugar de los espíritus de los muertos. Pero el Hades estaba separado en dos lugares por una cima. Y la palabra cima en la Biblia aparece con S, no con C. Si apareciera con C, sería como esa pared. Esa es una cima con C. Pero en la Biblia no aparece con C, aparece con S. ¿Se acuerda usted cuando el rico y Lázaro murieron? ¿Qué le dijo Abraham al rico? Hay una cima entre nosotros. Ni de allá pueden pasar acá, ni de acá pueden pasar allá. Y la cima aparece con S, que es abismo profundo. Un abismo profundo.
Y lo primero que el rico hizo cuando entró al infierno fue ver a Lázaro a los pies de Abraham. Oiga esto, el Hades estaba dividido según la escatología en dos lugares. El infierno, donde estaban los condenados, y el seno de Abraham, donde estaban los salvos, o sea, el paraíso terrenal. Cuando Jesús descendió, porque eso lo dice Pablo a los Efesios, que Jesús descendió a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Jesús no fue donde estaban los condenados. Jesús fue donde estaban todos los salvos del Antiguo Testamento, comenzando desde Abel. ¡Wow! Jesús, yo me imagino cuando Jesús llegó y vio a Abraham y le dijo: Abraham, ¿qué haces aquí? Y Abraham le dijo: espero el sacrificio perfecto. David, ¿qué haces aquí? Espero a mi pastor. Daniel, ¿qué haces aquí? Daniel quizás le dijo: yo espero al varón que amarró la trompa de los leones. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Sadrach, Mesach y Abednego, y ustedes, nosotros esperamos al cuarto varón que entró con vestiduras blancas al horno de fuego. Porque todos los santos del Antiguo Testamento murieron creyendo en un Mesías futuro, al cual no conocieron. Y nosotros, los del Nuevo Testamento, los que han muerto, mueren creyendo en un Mesías pasado que tampoco hemos conocido. El centro de la salvación es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. Ahora Jesús fue a darle testimonio a todos los salvos que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, que los que murieron creyendo en él en el Antiguo Testamento no murieron en vano. No creyeron en vano. No como dicen los gnósticos y no como dice el rosacrucismo. Los gnósticos y los rosacruces pervierten el descenso de Jesús a las profundidades de la tierra. Los gnósticos y los rosacruces dicen que Jesús, en el intermedio de su muerte y su resurrección, descendió al infierno y que allá fue violado sexualmente por Satanás y los demonios. Que el Señor reprenda la doctrina de los gnósticos y la doctrina de los rosacruces. Jesús fue, oiga esto, a dar testimonio que los que habían creído en él no habían creído en vano. Y fue además a sacar la cautividad de ellos. ¿Sabe usted que cuando Jesús resucitó, resucitaron todos los santos del Antiguo Testamento? Lo dice la Biblia. ¡Wow! Pero no resucitaron para quedarse vivos en la tierra y volver a morir. Resucitaron como evidencia innegable que estaban siendo trasladados del corazón de la tierra a un paraíso celestial. ¡Aleluya! Ahora el creyente que muere ya no va al fondo de la tierra, va al paraíso celestial. Entonces se cumple la palabra del profeta Ezequiel, que al haber resucitado los santos del Antiguo Testamento, el infierno se expandió. Se hizo amplio el Seol. Ya, los condenados siempre van allá. Mientras que los salvos que mueren van con Cristo al paraíso celestial. Y no confunda esto, porque el infierno no es el lago de fuego. Ahorita nadie está en el lago de fuego. Todos van al infierno. La palabra infierno significa lugar de tormento. Igual que en la gloria eterna, nadie va a la gloria al morir. Va al paraíso. Van al paraíso. Todos los salvos, oiga esto, aún después del rapto tendremos que esperar 1007 años para entrar a la gloria del Padre. 7 años de bodas con el Cordero. Y 1000 años siendo pastoreados por Jesús en la tierra. Aleluya. Gracias, pastor. Oh, dígame. Dígame, siervo. Que el Señor te reprenda. Oh, no, cuidadito, cuidado. Es lo que yo estaba diciendo. Yo escuché tanto, yo he visto tanto esto.
Yo tenía un vecino ahí en El Salvador, una bocina de intemperie, compró y la puso allá en las últimas ramas de un almendro. Todas las noches predicaba que al diablo lo traigo bajo mis pies, que al diablo lo tengo derrotado. Un día ya no sonó la bocina. ¿Y qué se hizo el vecino? No, se robó a la mujer del vecino. No retes al diablo, te va a humillar, hombre. Rétalo si estás a cuentas con Dios. Si estás a cuentas con Dios. La otra situación es, oiga esto, nunca reprendo a Satanás, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Wow. ¿Cuántos creemos que hay poder en el nombre de Jesús? Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, amigo. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Señor por nuestro hermano Andrade? Gloria al Señor. Gracias, siervo, por prestarse para las preguntas. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Quisiera que me acompañara un músico. Gloria al Señor. Vive Dios. Amén. ¿Cuántos creen que el obrero es digno de su salario? Gloria al Señor. Quisiéramos, hermano, mandar a nuestro hermano bien bendecido. Gloria al Señor. Y este es el momento. Gloria al Señor. Hemos recibido, hermano, una cátedra de enseñanza. Gloria al Señor, que nos ha alimentado mucho, hermano, el conocimiento. Gloria a Dios. Algunos ya sabemos algo, gloria al Señor, pero hay otras cosas que hermano trajo, hermano nuevo, gloria al Señor, que hemos aprendido. ¿Cuántos han aprendido, gloria al Señor, en esta noche? Amén, vive Dios para siempre. Una de las cosas, hermano, es aprender, gloria a Dios, y ponerlo por obra.